¿Tienes dudas sobre qué significa eso del 5G, el 6G, el 4G LTE? ¿Son peligrosos? ¿Son seguros? Quédate para aprender qué es lo que son. La telefonía móvil es algo muy importante en la sociedad actual. Gracias a esta tecnología podemos estar conectados a Internet en cada momento. Esta tecnología funciona gracias a las antenas instaladas en diferentes partes. Pero debido a la ignorancia, la gente cree que estas antenas pueden transmitir enfermedades. Hola, bienvenidos a NaboVlog, yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Cada vez que sale alguna tecnología nueva de celular o de conexión inalámbrica o prácticamente de lo que sea, siempre hay mitos asociados. Es algo que yo he experimentado a lo largo de mi vida. Recuerdo que incluso cuando apareció el internet decían que era algo malo, que solo servía para robar información. Lo mismo cuando recién empezaron a aparecer redes de celulares. Yo recuerdo la 2G, la GPRS. Y también decían, no, es que eso da cáncer, no uses el celular, que vivir cerca de una antena es malo. Hasta cuando lanzan satélites, creen que los satélites igual implantan una especie de chip invisible. Así que hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que son las redes de celulares, qué es lo que significa 1G, 2G, 3G, etc. Vamos a ver si es que realmente son dañinas o no. Una de las cosas que he visto que siempre discuten cuando alguien habla sobre estos temas es sobre la formación. Así que, mira, yo les voy a decir algo que es una falacia hablar sobre la formación. O sea, me explico. Si es que estás argumentando con documentos que son comprobables, ya sean papers en algunos casos, publicaciones científicas, o normas, como en este caso que vamos a ver lo que dicen algunas normas, da lo mismo lo que estudiaste. Ahora, si es que estás argumentando con impresiones que sacaste de la nada o que le copiaste a otra persona y que las sacó de la nada solo porque cree que son cosas malas, eso no es un argumento. Entonces, todas estas conspiraciones que hay, y repito, durante mi vida he visto que hay siempre estas cosas, siempre. Es que no tiene ningún argumento. Primero, hay que tomar en cuenta que todas las tecnologías que se implementan se hacen antes en un laboratorio. Entonces, está comprobado que todo esto es seguro desde mucho antes. Segundo, también se implementan en lo que es el sector empresarial, industrial o militar mucho antes de que llegue a la gente. Y tercero, como siempre dicen, ay, es que no tienes estudios y hablas, no, yo estudié ingeniería, así que estuve ramos de normativa, de electrónica, de electricidad, así que, aunque es una falacia, como ya dije, porque lo que importa acá es de dónde se saca la información y cómo se entrega. Entonces, lo que yo estoy entregando viene de normas, independiente de mi formación. Entonces, aunque yo fuera alguien sin estudios, si es que me estoy avalando de normativas, o sea, tú me tienes que creer no porque lo diga yo, porque sea ingeniero. Tú me tienes que creer por de dónde saco la información. Por eso en los canales educativos o de ciencia, de divulgación científica en general, siempre se dejan las referencias. En mi caso, yo no dejo las referencias en la descripción del video. Yo lo que dejo es el link a un artículo escrito. Porque todo lo que yo hago en video está respaldado en un artículo escrito, ahí están todas las referencias y si quieren que se las nombre, la tengo anotada aquí. Es una norma la actual del Instituto de Ingeniería Eléctrica, también conocido como IEEE, del 2005, que es un estándar que ve lo que es la radiofrecuencia, que se trabaja desde los 3 kHz hasta los 300 GHz. Entonces, si alguien te dice, hoy créeme porque soy médico, créeme porque soy ingeniero, no. Claro, yo estudié ingeniería, pero a mí no tienes que creerme por mis estudios, tienes que creerme por de dónde saco la referencia. Entonces, lo que ve todo esto del espectro electromagnético está normado. Para llegar a esa norma, antes se hace estudio científico para saber cuáles radiaciones son seguras, y eso se hizo hace mucho tiempo. Y como dije, es la norma del Instituto de Ingeniería Eléctrica, es el estándar C95.1. Así que por eso
todo esto es seguro. Y ahora que ya vimos la norma, veamos un poquitito de la parte científica. La norma es lo que dicta cómo se trabaja, estos espectros son seguros. Y la parte científica es el estudio que se hace previo. Y acá la parte científica vendría a ver lo que es la radiación ionizante y la no ionizante. Hice un video sobre eso hace tiempo, también hay un artículo escrito, va a aparecer por aquí. Y lo mismo, para ver todo esto de las normas, yo la referencia que usé es del Instituto de Salud Pública de Chile. Y aquí tengo que explicar un poco sobre la normativa. Hay normas ISO que son estándares internacionales y cada país saca su variante de acuerdo a las entidades que regulan en ese país. En este caso, para Chile lo que lo regula es el Instituto de Salud Pública, así que lo que dicen ellos en su link es lo mismo que puedes encontrar en el de España, en el de Perú, en el de Colombia, etcétera, porque son adaptaciones que se hacen de la regla ISO. Hay algunos países en la Unión Europea, incluso acá en Latinoamérica, que toman directamente de la ISO. Acá en Chile no, lo ve el INN, que es el Instituto Nacional de Normalización, pero en el fondo es lo mismo. Y bueno, entonces ya vimos el estándar internacional, que es el Instituto de Ingeniería Eléctrica, y aquí en Chile lo maneja lo que es el Instituto de Salud Pública. Entonces todas estas redes están muy estudiadas por normas internacionales y por normas locales. No es llegar y aplicarlas. Y como dije antes, siempre se prueban primero en laboratorios y después se hace lo que es la normativa. Y cuando ya se usan, ya sea a nivel primero militar, industrial, empresarial, y después se usa para público en general, esto ya está muy probado. Todas las tecnologías son estudiadas y probadas en laboratorios para que sean seguras. Luego se crean normas para asegurar que funcionen de forma óptima. Otra de las cosas que yo he leído en muchas noticias falsas es que a veces dicen, oh, es que la Organización Mundial de la Salud lo dijo, y no ponen ninguna referencia. Una de las cosas que ustedes tienen que saber para ver si es que una noticia es real o no, cuando nombran a algún científico tienes que ver, ¿existe en realidad ese científico? Si nombran a alguna universidad, lo mismo. Si dicen la Organización Mundial de la Salud, mínimo en una noticia real ponen un link. Y a veces lo ponen, y al ir a la noticia original, que me ha pasado antes, resulta que la noticia original no dice nada de lo que dice este sitio de dudosa procedencia. Mientras si, por ejemplo, van a mi blog, lo que yo digo es lo que dicen las referencias y son todas comprobables. Aunque, claro, en casos que son como cosas muy básicas ya puedo poner alguna otra página. Por ejemplo, acá vamos a hablar igual sobre la historia de estas señales, un breve repaso. Y eso no necesitas una página de ciencia, sino porque es solo historia. Pero lo que tiene que ver con normativa, sí. Yo les puse el link de la norma del Instituto de Ingeniería Eléctrica y del Instituto de Salud Pública de Chile. Que, como les dije, es lo mismo prácticamente para todos los países porque son adaptaciones que se hacen de la norma ISO. Pero la parte, como puede ser la parte científica, la parte matemática, esa no la tocan, es exactamente igual en todas las normas, y créanme a mí porque he tenido que leer hartas y lo pueden comprobar. Bájense la norma internacional de cualquier cosa que tenga que ver, por ejemplo, con seguridad, puede ser esta misma, y compárenla con la de su país. Lo que va a cambiar, por ejemplo, es a quién tienes que informarles si hay problemas. Eso, o sea, en Chile se avisa a las autoridades de Chile, no a las de Colombia. En Colombia se avisa a las de Colombia, no a las de España, etc. Y esos son los puntos que cambian en las variantes nacionales de cada norma. Pero la base científica siempre la misma. Y hablando de ciencia, vamos a hacer un pequeño repaso, aunque como dije ya hice un video de eso, de lo que es una radiación ionizante y una no ionizante. Una radiación ionizante, que puede ser por ejemplo los rayos X o la radiación ultravioleta, tiene el poder de arrancar electrones de los átomos y de las moléculas, por eso es peligrosa. Pero existe un espectro que se llama las radiaciones no ionizantes, que estas no son dañinas, no tienen ese poder. Y un ejemplo que puede ser muy intuitivo es la luz visible. La única diferencia que hay con la luz visible y la señal del celular es que tu ojo la puede captar como luz, es una cosa biológica, pero lo que tiene que ver con la cosa física
es exactamente lo mismo. Es otra frecuencia que no puedes ver, y con el paso de los años los científicos y los ingenieros le encontraron utilidades, como puede ser la señal del celular, el wifi, la radio, la señal análoga de televisión, la digital también. Entonces eso, la única diferencia es que la luz visible la puedes ver. Y bueno, las ionizantes, como dije, son las dañinas, son muy dañinas. Si es que se usaran radiaciones ionizantes en equipos como los celulares o la radio, estaríamos muertos hace tiempo. Entonces, y como dije antes, todas estas tecnologías se prueban primero a nivel empresarial, a nivel militar, y son muy dañinas, entonces sí, ya estaríamos muertos hace tiempo. O sea, cosas como el 2G, el 3G, el 4G, el 5G, ya se estaban utilizando mucho antes de ser masivas para público general. Así que primero tenemos eso, no es radiación ionizante, o ya estaríamos muertos si es que hubiese sido radiación ionizante. Lo otro es totalmente segura, está todo normado, está muy muy estudiado desde hace mucho tiempo, desde creo que era el siglo XIX que se estudia el electromagnetismo, así que no se preocupen, esto es totalmente seguro. Y una barbaridad que leí es que transmiten virus, y no es la primera vez que lo veo. Yo me acuerdo cuando salió el 4G y el 3G, también andaban con eso de que transmitían cáncer, o transmitían enfermedades, transmitían virus. Es que eso es algo estúpido. La señal electromagnética lo que transmite es una señal electromagnética, eso se transmite. Que puede ser análoga o digital, y una señal digital no te va a codificar un virus. Una señal digital lo que hace es convertir la señal análoga en ceros y unos para poder enviar más datos. Por eso tenemos internet en los celulares ahora. Entonces, haciendo el breve recorrido histórico, ya que tenemos claro que es una radiación no ionizante, no hace daño, y eso de que transmita virus o cáncer, como se decía antes con el 4G y con el 3G, es una barbaridad. Así que partamos con eso. Primero, las señales 1G aparecen más o menos en la década de los 80. Esta es una señal completamente análoga, parecido a la radio AM, la radio FM o la televisión abierta. Y funcionaban con celdas, de ahí viene el nombre celular. El problema que tenía esta señal es que no estaba estandarizada, entonces al final dependía de cada compañía lo que tú recibías. O sea, cosas como el roaming eran impensables en esa época. Llegó a tener cerca de 20 millones de usuarios, y encontré algo interesante. Esta señal es análoga, como la radio AM, FM, la televisión abierta, pero sacaron un estimado de lo que podía transmitir, era 1 kilobit por segundo. Después, cuando nos vamos a la década de los 90, que es donde yo empiezo a recordar algo, apareció la red 2G. 2G, o sea, de segunda generación. Y esta traía la tecnología GSM, que era Global System for Mobile, que acá ya empezaron a aparecer cosas como el roaming, porque se empezó a estandarizar todo esto. Y tenía algunas mejoras después, como el GPRS o el eGPRS, y la velocidad que alcanzaba era de 56 kilobytes por segundo a 114 kilobytes por segundo. Esto fue la década de los 90. Acá, como dato, yo les puedo decir que en esa época tener un celular era un sueño, era algo que solo veías a empresarios, solo veías en la televisión, y el que tenía celular era como wow, era... o un tipo millonario que tenía un buen puesto de trabajo, porque muchas veces, como pasaba igual con los computadores antes, si tú trabajabas en una empresa que lo necesitabas, aunque eran caros, la empresa te lo daba, no era que los trabajadores tuvieran para comprarlo. Y en esa época ya se hablaba de que internet era algo malo, que era para robar información de los computadores, que los celulares daban cáncer y daban úlceras, y yo me acuerdo de eso. O sea, imagínense, fue hace 20 años atrás, pero... eran rumores que yo escuchaba cuando estaba en el colegio. Salía en la televisión. Imagínense el nivel de paranoia. Era tan grande como ahora, pero no había gente que decía, ¡ey, esto es estúpido! No, antes no. Era peor porque la comunicación no era bidireccional. Ahora no, ahora hay un grupo que dice que sí, el otro que dice que no, pero es que antes
no era así. Ya. Después, en el año 2001, aparece lo que es el 3G, que acá ya se empieza a masificar lo que es internet, que tenía una velocidad de hasta 2 megabit por segundo, y tuvo mejoras conocidas como el 3.5G, el HSDPA, que salía como H o H+, en algunos teléfonos, que podía alcanzar hasta 14 megas por segundo. Acá yo me puedo acordar un poco más igual, seguían siendo los celulares algo masivos, todas estas tecnologías que existían, entonces gente normal, o sea, digamos con un estado de recursos más o menos normal, siempre tenía que comprar la generación anterior porque se vendía todo. Entonces cuando salió el 3G, por ejemplo, esos teléfonos eran muy muy caros y bajaron de precio los antiguos. Aunque la otra cosa era pagar el plan de datos, así que muchos alcanzamos a tener estos celulares que eran una generación anterior, pero no teníamos internet porque era caro pagar el internet. Teníamos el equipo, servía para llamar y traían algunos juegos. Yo me acuerdo el juego de la víbora, cosas así. Entonces esto fue más o menos el año 2001. De hecho creo que siguen existiendo teléfonos con 3G. Yo sé que los teléfonos 4G, como el que tengo actualmente, soportan las redes anteriores. Entonces mi teléfono de ahora soporta el 4G, pero también puede acceder a redes 3G y 2G dependiendo la zona en donde estás. Y ya vamos al año 2010, cuando aparecen los teléfonos 4G, que estos prometen alcanzar una velocidad de hasta 1 giga por segundo. Y aquí va algo curioso. El famoso 4G LTE, que es el que se usa ahora, es el que yo tengo en mi teléfono actual, que también llegué tarde como todas las cosas anteriores. De hecho este lo tengo desde hace un par de meses. Si este tiene 4G LTE, yo tenía 3G todavía el año pasado. Eso porque creo que las nuevas generaciones como que pueden acceder más rápido a la tecnología, pero antes no, teníamos que conformarnos con la tecnología anterior o con tecnologías dos veces anteriores. Y lo que pasa acá es algo curioso, porque el 4G LTE lo que hace es entregar una velocidad más lenta que el 4G, no es una mejora. Y esto fue porque el ITU-R, que es lo que regula lo que tiene que ver con las señales de celulares, se dio cuenta que no se podía alcanzar la velocidad 4G prometida por el tema de que las compañías no estaban preparadas para ofrecer esos servicios a un precio accesible. Por eso salió el LTE, y es curioso porque es más lento, todas las otras iban aumentando y acá fue disminuyendo la tecnología más nueva. Y las mejoras que trae el 4G es ya un internet más, se puede decir, normal, porque puede acceder a juegos, mensajería instantánea, servicios de streaming, geolocalización. Aunque ojo con esto, que las redes anteriores siguen funcionando, entonces si es que se corta el 4G, bueno, por lo menos acá en mi ciudad, no sé, ni siquiera sé cómo será en otras partes de Chile, menos en otro lado del mundo, pero acá por ejemplo, si es que se corta la señal 4G y baja 3G o 2G, puedes seguir accediendo a los otros servicios, pero ya no en tiempo real, va a ser más lento lo que es el streaming, por ejemplo, pero se puede acceder, no es que no se pueda, los equipos están capacitados para eso. Y esa es la actual, la 4G LTE, más lenta que la 4G, y como vimos, todas estas son inofensivas. Lo único que cambia es la tecnología, como es señal digital, van mejorando el envío de paquetes. Y la red 5G, que es la que está ahora, que es la polémica, la razón por la que me van a desmonetizar el vídeo, que solamente es una mejora como fue el 4G al 3G al 2G. Y esto promete velocidad de hasta 5 GB por segundo. Al igual que todas las tecnologías anteriores, esto se ha probado antes en laboratorios, existe a nivel empresarial. He visto varios routers de los caseros que tienen la señal 5G. La única diferencia es que ahora se va a implementar a la señal de telefonía móvil. Entonces, si es que esto fuera tan dañino como creen las personas que siguen teorías de la conspiración, con paréntesis, yo creo que seguirlas como historia de entretenido, son historias que pueden servir para películas o para videojuegos, para libros, pero creer que estas historias son reales ya es que es peligroso, por el tema de que están llamando a no vacunarse porque la señal 5G activa chips imaginarios o que transporta virus. Eso ya es peligroso. Una cosa es seguir estas teorías como cuentos, como historias inofensivas, y otra cosa ya es llamar a no vacunarse por cosas inconexas que no tienen sentido. Eso es peligroso.
Bien, entonces esta tecnología lo que permite es una conexión de hasta 20 gigabytes por segundo, es lo que promete. Y a esta altura se está empezando a implementar en lo que es telefonía celular, pero como dije, ya existía a nivel empresarial, a nivel de laboratorio. Entonces es completamente segura, y eso de que transporta virus es una barbaridad, que no tiene sentido. Menos que transporte chips invisibles o que active chips que vienen en vacunas. No tiene ningún sentido. Y como contaba, estas tecnologías son probadas mucho tiempo antes, así que ya se puede hablar del 6G, que es la tecnología que va a suceder al 5G. Esta tecnología está en fase de experimentación. Como dije, se prueban antes en laboratorios, en nivel empresarial, a nivel militar. Y lo que promete es llegar a una velocidad de 100 gigabytes por segundo. Y se espera que aparezca de forma masiva, o sea, para el público en general, en el año 2030. Como siempre, para público general puede ser, por ejemplo, a nivel de routers o a nivel de celulares. Eso todavía no lo saben porque la tecnología está recién desarrollándose. Pero ahí está. Y también es segura porque está en el mismo espectro de las radiaciones no ionizantes, al igual que el Wi-Fi, las otras señales de celular, la señal de radio, la de televisión, etc. Entonces, las señales de celular son completamente seguras, ya que son radiaciones del tipo no ionizantes. Estas señales existen desde la década de 1980 y han ido mejorando a través del tiempo. Así que eso les quería traer hoy, una mezcla de la historia de estas señales y un poco de mi experiencia personal con todos estos mitos que siempre hay. Siempre es miedo a nuevas tecnologías y personas malintencionadas que se aprovechan vendiendo curas milagrosas. Hubo un caso que leí de ahora, por ejemplo, que estaban vendiendo pendrives comunes y corrientes muy caros porque protegían del 5G. Y gente malintencionada como esa, que se lucra de mala manera, es la que echa a correr estos rumores. Y también gente que, por desconocimiento, creen que están haciendo un bien al llamar a evitar estas cosas. Lo que a mí me sorprende sí es que hay personas mayores que yo que deben recordar lo que antes se decía con el 4G, con el 3G, con el 2G, con internet cuando recién apareció, y siguen cayendo en esto. Y esa es una parte que yo de verdad no logro entender, porque entiendo que generaciones nuevas que estén alejadas de este campo de estudios o que estén en una edad menor para tener estudios en lo que puede ser lo básico de telecomunicaciones o electricidad, entiendo que puedan caer porque no tienen el suficiente conocimiento, pero la gente mayor, tenga estudios o no, a mí me sorprende que caigan en este tipo de cosas si ya vivieron lo que fue el inicio de internet, cuando se implementó el 2G, el 3G, el 4G. Así que eso es lo que les quería traer hoy. Y vamos con el clásico chiste del siglo XIX en este canal, porque así nos desestresamos un poco de la desinformación. Así que vamos. En los interrogatorios que se hacía Galileo cuando por haber descubierto el sistema solar fue acusado de herejía y encerrado en la Inquisición, hubo un teólogo que le dijo: ¿cómo os atrevéis a asegurar que el sol está quieto sabiendo, como debéis saber, que hay un pasaje de la Biblia donde se refiere que Josué detuvo su carrera? Justamente por eso, replicó Galileo, la Biblia no dice que el sol volviese a andar. Si quieren el libro, es El tesoro de los chistes de 1847, está en la Play Store, es el humor del siglo XIX, y chao.